Hey, qué pedo, suscriptores, amigos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video de Garry's Mod. Y bueno, chicos, como acaban de observar, estamos en el mapa Free Space 13. Y tal vez ya lo tengan, ya que es bastante conocido, pero yo igual se los voy a dejar. Antes de comenzar este video les quería decir unos cuantos avisos. El primero es que prepárense para lo bueno en el canal, chicos, ya que voy a empezar a subir más videos de los que he estado subiendo. He estado subiendo uno a la semana, pero porque estaba en la escuela. Ya he salido de vacaciones aquí en mi país. Y pues prepárense a la verga para que vuelva el pinche Sarkus Rep. 6 videos de addons diarios de Garry's Mod. Ahora sí voy a tratar de subir un chingo de videos a la semana, subiendo un montonal de addons y de toda la agenda de addons buenos que he encontrado, que les he querido subir pero no he tenido el tiempo de hacer el video. Pues ahora sí voy a poder, así que estos tiempos van a ser muy buenos en el canal y vamos a aprovechar todo este tiempo que tengo para subir el mejor contenido de Garry's Mod para todos ustedes, amigos. Otra cosa que les quería decir es que no olviden unirse a mi grupo de Facebook, la comunidad de Garry's Mod, Sarkus Team. Es un grupo de Facebook que ya tiene, me parece que más de 200 miembros. Y bueno, pues hay gente que publica de todo ahí. Publican lo que serían imágenes, servers, videos, etc. Y pues están bastante bien. Y mientras más seamos, mejor. Ya que va a haber pues mucho más servers para que jueguen online, dejemos pirata, original. O pueden comentar y publicar lo que ustedes quieran, chicos. Y bueno, amigos, hoy vamos a hacer una cosa nueva en el canal. Voy a mandar saludos por primera vez en todos los pinches videos que hago. Hoy ando de buenas y voy a mandar saludos. Y bueno, si quieres que te salude en el próximo video, el único requisito es unirte a mi grupo de Facebook que está en la descripción. Y va a haber una publicación marcada donde va a decir: si quieres que te mande saludos, comenta. Y solo comenten cualquier cosa y yo en el siguiente video que suba, pues les voy a mandar saludos. Esto lo voy a estar haciendo en todos los videos que haga, pues digamos que a partir de ahora, uno que otro. Ya para que haya más interacción con ustedes y pues ya para que no me estén chingando los comentarios, güey. Ahora sí vamos a empezar con el video del día de hoy. En esta ocasión, como están viendo el título, les traigo un pack de Garry's Mod completo de todos los cuchillos que hay con su respectivo skin del Counter-Strike Global Offensive. Aquí pueden observar, los tenemos en categorías de weapons y tenemos todos estos cuchillos que son 100% funcionales y además de que son bastante mortales y se ven bien pinches vergas con estos skins. Otra cosa que les quería sugerir es que si no tienen las armas de CSGO, pues aquí descárguenlas, son las armas TFA CSGO, ya para que tengan el paquete completo de todas estas armas, incluyendo los cuchillos, ya para que su Garry's Mod pues venga bien equipado con todo el contenido del Counter-Strike Global Offensive. Además de esto, pues pienso subir estos días unos cuantos skins de armas, porque pues aquí no nos incluyen las skins, pero no importa, yo próximamente voy a tratar de subir más skins, incluso en mis videos anteriores pues tengo. Ahora sí vamos a pasar a lo fuerte, a lo rico, estos pinches cuchillos, cómo funcionan. A ver, vamos a ver. Primero que nada, vamos a probarlos con los Krainer. Esto es de regla en mi canal, si son nuevos pues tienen que saber que todas las armas se prueban con Krainers. No sé por qué, porque son muy débiles. Se supone que debería probarlo con algo fuerte para ver qué tanto daño hace, pero oye, es satisfactorio matar Krainers, güey. Así que vamos a ir matando un chingo de Krainers aquí en el canal, no va a haber problema. Y bueno, ahora sí, vamos a ver, primero tenemos el skin de Bayonetta. Y como pueden ver, pues cuando sacamos el skin tenemos una animación muy rica. Con la letra R vemos el skin, así como la función del CSGO para poder apreciar pues el skin que traigamos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el Fate. Aquí lo tenemos, presionamos la R y ya pues podemos observar las dos caras del cuchillo y cómo funciona. Pues normalmente con clic navajeamos, así una navajeada normal, y con clic secundario una apuñalada o disparo secundario. Pues como pueden ver, se usa bastante simple y tenemos muchísimos skins de cuchillos, además de todos los tipos. Miren, vamos a ir probando uno por uno, ustedes no se preocupen. Vamos a ver un combine, me lo voy a navajear.
Como pueden ver, le hice un combo de pop, pop y navajazo. Ese combo, pues parece que maté un combine de estos. Y bueno, pues tenemos un montonal de skins. Créanme que el video va a tardar muchísimo si me pongo a mostrarles todos estos que incluye. Así que pues nada más, ustedes descárguenlo y véanlos todos. Utilicen el que más les guste, ya que hay muchísimo de dónde elegir. Todos estos serían los del Bayonet. No estoy seguro si son todos los que hay en el CSGO, pero oye, son bastantes. No sabría decirte si son todos, pero son muchísimos, eso sí. Pasamos al siguiente, que sería el Bowie Knife, que es como una especie de cuchillo más grande y más filoso y más pesado, supongo. A ver. Ahí como pueden ver, apliqué el mismo combo. Y cada uno tiene animaciones diferentes. Por ejemplo, este te apuñala así en seco, con el puño cerrado. A ver, la animación. Ok. Este lo voltea así y lo devuelve. Ok, esta animación me gusta. Oh Dios, el Crimson Web. ¿Saben lo que vale este puto cuchillo? El Marvel. Y bueno, pues estos serían los Bowie Knife. Tenemos el Ultravioleta también. El Case Hardener, que es como el tornasol o algo así. A ver, vamos a ver. ¿Por qué ese cleaner se lo negro? Ni puta idea. Ok, a mí lo que me gusta de estos cuchillos es que tienen animaciones como que dinámicas. No son tan secas como se acostumbra a utilizar los cuchillos del Counter-Strike Source o los que hay de addons para Gmod, ya que estos tienen unas animaciones diferentes que los hacen como que más fluidas. A ver, ¿me dieron ganas de probar contra zombies nazis? A ver si puedo matar a un zombie nazi. A ver, espera, voy a cambiar de cuchillo con el Crimson Web. Ahí está. Ok, vamos a ver el siguiente tipo de cuchillo, porque también tenemos el mariposa. Y como pueden ver, tiene su animación. A ver. Está bastante genial esa animación, Oh Dios, pero miren este cuchillo, qué hermoso está, güey. Uf, man, ojalá tuviera este cuchillo en el CSGO. Está hermoso, güey. A ver, vamos a ver si podemos matar zombies con esto. Yo. Como pueden ver, pues este cuchillo funcionó bastante bien para matar a este tipo de zombies. A ver, vamos a ver qué otros tenemos aquí. Ultravioleta. Uf, man, tengo una SG que se parece a este cuchillo. Es la SG Pulso, está bastante bien. Ok, a ver, vamos a ver un desafío mayor. Vamos a ver si podemos matar a todos estos pinches zombies hacia los pendejos. Muere zorra sin morir. Mira, es lo que les digo, estos cuchillos, que las animaciones están bastante fluidas, es lo que más me gusta. Ahí está. Ok, tenemos una masacre aquí, así que vamos a limpiar un poquito, güey, porque está como que muy sucio, lleno de sangre y de... Ay, Dios. Bueno, el siguiente es el cuchillo de CSGO, que es el cuchillo estándar con este sistema. Supongo que es el cuchillo, pues, normal que todos conocemos del CSGO. Aunque este tiene unas animaciones mejoradas, no están tan culeras como las que ya trae el Source. A ver, el siguiente es el cuchillo de los Counter Terrorists. Pero el que no trae skin, el que no tiene nada. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok, es un cuchillo normalito y no sé por qué no le salió el headcrab de la cabeza. A ver, ¿qué otro tenemos? Tenemos el cuchillo de los
Ah, de los Counter Terrorist Golden, el que es el juego de armas. Al final, cuando vas a matar a todos, güey, que matas a todos y te aparece la última arma, es este cuchillo dorado. A ver, el siguiente es el de los terroristas y su versión dorada. Ok, estos son básicos, así que ustedes ya los conocen. El siguiente es el Falcon Knife. Uf, man. Ah, este cuchillo automático, güey. Quisiera tener uno de estos en la vida real, güey. No sé para qué, para picar fruta tal vez. Y unas cuantas tripas también. De personas, de niños, güey. Es broma, chicos, es broma. El Blue Steel. A la madre, güey. Wow, wow, wow. Esa animación no me la sabía, ¡Qué verga! Ok, me acabo de dar cuenta de que a veces salen animaciones diferentes. Eso, mira, 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 mira. ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué pedo! Bueno, a ver, ¿qué otros se mira chingón? El Tornasol. No, no está tan chingón. Crimson Web. Damascus. Este como que está bugueado, güey. Ah, el Marvel, este sí está hermoso. Uf, man. Obviamente, pues navajean. Muy vergas también. Hola, nena. Uf. Uy, no le doy. Uy, no le doy. Me queda poquita vida, no tengo que morir. No, puto headcrab, me cago. Bueno, pues ya pudieron ver ese cuchillo. Uf, la versión Night, wey. Esa también está genial. A ver, ¿qué otro está interesante? Blue Steel. ¡Oh, Dios! Me estoy orgasmeando con estos putos cuchillos y eso que son de Garry's Mod. Ahora imagínate dentro del juego de CSGO. Estaría hermosísimo tener estos cuchillos, aunque valen un verguero de dinero, me imagino. Estos son los Flip. Ah, no, espera. Estos son los Flip. Ahí está. Estos como que se parecen a los anteriores, solo que son más chicos. A ver, ¿las animaciones? Sí, tienen esa misma animación como de cuchillo normal. Tenemos el Ruskot, el Sidoso. Verga, navajean putiza este, No sé si todos navajean igual, pero este lo noto más rápido. ¿Será porque está más chico? Verga, le dio a su amigo. Ok, ya nos hicimos una montañita de zombies apuñalados en el aire, wey. Qué hardcore. Navajeada, pum. Hola, 1, 2, 3. Ahí está. Apuñalado con el pinche cuchillo acidoso. Y bueno, estos son los Flip Knife. Enseguida tenemos los Good Knife. Que estos, esos se me figuran como a cuchillos survival. De esos que hay como para sobrevivir, güey. En la selva, para cortar ramas, no sé. Ese es el normal. Blue Steel, Case Hardener. A ver, el Crimson Web. A ver, ¿cómo navajean? Primero, la animación. Ok, es una animación normal. Sí, normal. Muere, zorra. Muere. Bueno, pues están viendo este video. Tutorial es cómo apuñalar en Garry's Mod. Es bastante simple. Lo pueden aplicar en la vida real también. O sea, es lo mismo. A ver, vamos a ver qué otro tenemos. El Fate. Este no me gusta, güey. Se ve raro. El Knight. Este sí está chingón. Es como operaciones tácticas. A ver, ¿qué otro? El Tiger Tooth. Este es legendario. Ok, queda ese último zombie. Vamos a pasar al Huntsman. A este pinche cuchillo que se me hace que si te apuñalan, güey, te sacan hasta las tripas. A ver. Ahí está. Esta pues es una animación normal, de igual manera. Y bueno, pues aquí tenemos todos estos skins con distintas variantes, obviamente para cada tipo. Este se mira bien, me gustó. El Knight, no, este está más chingón que el otro. A ver, vamos a ponerlo más difícil, vamos a matar fast zombies, no sé cómo. Hola, güey, hola, muere. Ahí está. Este me gustó mucho, De hecho, un amigo tiene este cuchillo en la vida real, pero no tan hardcore, obviamente, pues, pero se parece muchísimo. El Sidoso, güey. Este como que se los encuentran tirados, no sé por qué están así. Vamos a pasar al Karambit.
Ya para finalizar el video, que creo que está quedando bastante largo. Pinches carambits, a ver. Quiero con skin, güey. Si no tiene skin, no mato a nadie. El Fate, a ver. ¡Fum! ¡Bombas! ¡Verga! Esa navajeada para arriba, ¿qué pedo? Está rara. Ok, hace la animación. Esta sí, sí es diferente. Es del carambit. Ok, pues aquí son los mismos skins. Este, uff, man, se mira hermoso, eh. Aquí, no sé por qué me gusta este skin de Knight. Ok, vamos a pasar al Bayonetta. Este cuchillito hermosísimo. Wow, 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 calmado, nena. Ahí está. Y bueno, pues está el Bayonetta. Y por último tenemos las Shadow Daggers, que estas me gustaron bastante, ahorita van a ver por qué. Vamos a poner un buen skin, el Crimson Web. Pues estas son dos dagas de mano, las cuales las agarramos como puños y metemos puñetazos, pero con las dagas, wey. ¡Pumba! ¡Oh! ¡Muere! Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué animaciones tienen esto? Muy bien, muy bien. Están geniales. Y bueno, pues aquí tenemos todas las distintas variantes que tenemos de estos cuchillos. Y a mí me han gustado muchísimo, chicos. No sé ustedes, no están de más aquí en Garry's Mod. Tenemos de qué tipo de cuchillo elegir. El que sea su favorito, pues aquí lo agarran y navajean a toda la pinche gente que vean. Y bueno, complementándolo con este paquete de armas de Counter-Strike GO, ya queda completo nuestro Garry's Mod, como les mencioné ahorita. Bien variado al momento de elegir armamento. Y bueno, pues tiene muy buena calidad, ya que son del sistema de CSGO y quedan bastante bien en este juego. Se los recomiendo muchísimo. Además de que no están tan exagerados como unos cuchillos que conozco que matan de un puto golpe. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video y todos estos cuchillos. Ya saben, si este video les gustó, déjenme un like aquí abajito. Si tienen alguna duda o un comentario, pues déjenmelo aquí abajo. Y no olviden suscribirse para que no se pierda ningún contenido de Garry's Mod que voy a estar subiendo estos días. Gracias por ver este video, yo soy Sarcus y nos vemos hasta la próxima.